viviendo un día histórico. Hoy comienza el Congreso del Partido Comunista de Cuba, en la que oficialmente deja el liderazgo Raúl Castro, hermano del fallecido Fidel Castro. Es decir, Raúl se despide, al menos del cargo más poderoso del país, la dirección del Partido Comunista. Su retiro se va a producir en uno de los momentos más difíciles de la nación, en medio de la crisis económica, la reimposición de sanciones de los Estados Unidos y evidentemente la pandemia de el coronavirus. Escuchemos sus declaraciones previo a oficializar esta decisión. Por inexorable ley de la vida, este séptimo Congreso será el último dirigido por la generación histórica, la cual entregará a los pinos nuevos las banderas de la revolución y el socialismo. Sus palabras son claras, Cuba entra en la era post-castrista. 6 años después de la muerte de su hermano Fidel Castro, quien fuera el compañero, ¿verdad?, en la lucha, en la revolución, desde 1959, cumple con el anuncio de ceder, en definitiva, las riendas del único movimiento político legal en Cuba, y lo hace a los 89 años de edad. Esta es la imagen, ¿verdad?, de ambos, los hermanos Castro. Por eso, fin de la era de los castristas. Bueno, eso es parte del análisis. Veamos ahora cuál ha sido la piedra en el zapato de los Castro. Estados Unidos, que mantiene las sanciones. Los hermanos Castro han dirigido la isla por más de 6 décadas, más de 60 años. Y en todo ese tiempo, Estados Unidos ha tenido 12 presidentes. Estamos viendo, claro, desde Eisenhower hasta el presidente Donald Trump, con distintas políticas en la isla, una de las que se vivió mayor cercanía justamente con el presidente, expresidente Barack Obama. Y serían 13 presidentes si contemplamos a Joe Biden, que es el actual mandatario de los Estados Unidos. ¿Qué le espera a la isla sin los Castro públicamente en la escena política? Bueno, muchos creen que Raúl seguirá en la trastienda. Miguel Díaz-Canel es el presidente y está previsto que lo más probable es que lo reemplace a Raúl Castro en el Partido Comunista. Así podría fortalecer su capacidad para tomar decisiones futuras. Las nuevas generaciones piden reformas expansivas, sobre todo en materia económica.